Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Al fin estamos, me destrabé. Al fin estamos de vuelta a los viajes, al fin estamos de vuelta a la carretera. Como sabes, siempre con Paraíso Escondido VIP. Andamos con Anita, que también está haciendo un video de este sitio, igual que Sony. Así que los puedes buscar en sus canales. Al fin de regreso al exterior, al fin libres. Con la característica, ya tú vas a ser capaz de decir, esto es un video de Eric antes y después del suceso pandémico. ¿Por qué? Por estas caretas. Aquí en Cuba es de uso obligatorio en varios lugares, inclusive multado, pero nada, ese no es el punto del video de hoy. Hoy vamos a hacer... Vamos a vernos las caras, que aquí no hay nadie. Hoy vamos a hacer un video magnífico. Estamos en Guamá, criadero de cocodrilos, algo magnífico. Vamos a tomar una lancha que nos entra por el río arriba hasta una aldea, nos pintan la cara, ceremonias autóctonas de los aborígenes locales, una cosa maravillosa. Ese será mi mañana, el principio de tu video, y luego nos vamos a Playa Larga y luego, como colofón, una cosa magnífica, nos vamos a la Cueva de los Peces. Un cenote, uno de los cenotes más magníficos de Cuba. Un lugar que te vas a quedar con la boca en what. Eso viene ahorita en tu video, viene en nuestra tarde. Ahí vamos a hacer snorkeling, vamos a nadar bajo agua. Ahí hay una playa magnífica. Me han prendido una sierra, asesinos esto. Y nada, va a ser un video magnífico que lo vas a disfrutar, lo sé. Y yo lo voy a disfrutar junto contigo. Y nada, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al fin a la carretera. Y ahora cambiaríamos una frase que sería nuestra frase nueva en el canal. Aguántame aquí, Sony. La frase diría, Nasobuco, listo y a grabar. Dale, familia, comenzamos. Bueno, acá estamos ya en donde se toma la lancha para salir en el río arriba. Ahí al final ya nos están esperando. Este sitio, como te puedes dar cuenta, tiene una tienda por acá. Como te puedes dar cuenta, lo están reparando. Tiene un bar en toda esta zona. Ahí tenemos Paraíso Escondido. Están aprovechando toda esta pausa por el virus para repararlo. Estamos esperando la lancha. Tiene que estar lleno el cupo para montarlo. Aquí tenemos a la señora Anita. Vamos a comprar los pasajes. Esa es tu introducción en mi video. Vamos a comprar los pasajes. Ya. Bueno, familia, ya llegamos a la aldea acá, donde vamos a tener el recorrido. Miren este indio intrusa que tenemos aquí, lo que hay que ver. Ahora vamos a hacer un recorrido donde vamos a ver todas estas esculturas de la escultora Rita Longa. Como curiosidad, ella hizo las esculturas sobredimensionadas del tamaño real de los aborígenes autóctonos de la zona, los taínos, porque ella quería reflejar la grandeza de nuestra cultura ya extinta desde el punto de vista genético, porque... lamentablemente el encuentro entre los españoles y los aborígenes dio el traste con la eliminación de los mismos. Estamos súper sudados, hace tremendo calor y estamos en diciembre. Y nada, aquí vamos a hacer un recorrido, vamos a caminar, vamos a ver todo esto. Vamos a probar algunas bebidas locales que tienen temática aborigen. Es un sitio maravilloso, estamos aquí un rato y luego tomamos la lancha de regreso. Y nada, vamos a filmar, que esto está espectacular. Dale, familia. Y acá estamos en Guamá, ubicada en el Parque Nacional Ciénaga de Zapata, que es reserva de la biosfera y sitio Ramsar de la UNESCO. En su diseño arquitectónico, este lugar reproduce las viviendas aborígenes cubanas construidas sobre pilotes en las aguas de la Laguna del Tesoro. El nombre del lugar lo debe a Guamá,
cacique taíno que enfrentó la colonización española entre los años 1522 y 1532. Como se pueden dar cuenta, estos son los lugares donde sirven la coctelería. Ahora está medio cerrado, todas las esculturas, paraíso escondido. Entonces ahora tenemos que seguir caminando por todo este pasillo hacia allá, viendo las esculturas. Cada una tiene escrito traducciones, palabras autóctonas. Por ejemplo, abey, no sé si se puede ver ahí, tendría que acercarme. Abey, que significa cazador de cocodrilos. Puedes ver la estatua que es símbolo de eso acá. Eso está súper interesante y súper curioso. Palabras que son autóctonas de los indios taínos. Abey, cazador de cocodrilos. Miren qué maravilla esto, familia. Toda esta zona pantanosa es magnífica desde el punto de vista de naturaleza. Es una fantasía, los reflejos, el clima. Hace un clima muy delicioso. Miren otra de las esculturas indias de la señora Rita Longa. Por ejemplo, acá dice Cajimo, que es cazador de jutía con sus perros. ¿No ves? Jutía hunter with his dog. Cuidado, inglés sin barrera. Mírenlo, como les decía, esas estructuras indias, estas esculturas están sobredimensionadas. Los indios autóctonos eran más pequeños, pero ella, dando rienda a su imaginación, a su arte, los hizo más grandes para reflejar la grandeza de nuestros primeros pobladores. Es magnífico. Y nada, seguimos haciendo tomas, que esto está espectacular. Y queda mucho camino. Wow, miren esta escultura, cómo está dispuesta bajo el agua. Esto es magnífico. Wow, se vería espectacular desde enfrente, pero bueno, no sé cómo llegar ahí. Pero miren, con un pato en la mano, debe ser uno de estos cazadores de patos. Ah, mira, ahí lo dice Tairona, cazador de patos, Duck Hunter. Wow, esto es wow, la naturaleza. ¿Qué tú crees, Sony? Espectacular, mi amor. Cuba está llena de lugares que hay que visitar. Porque Cuba es hermosa en su núcleo. Y nada, seguimos. Wow, miren esta maravilla. Estamos dentro de lo que sería estar dentro del bohío del cacique, el bohío central. Wow, tenemos esta linternita cobarde, pero bueno. Esto está aquí oscuro, todo muy natural. Miren ahí, la principal, la guamá, la cacique rebelde. Miren, ahí lo dice. Wow, esto es. Aquí tenemos el coaju, así se hace llamar, que es el viejo beike, que viene siendo como el hechicero de la aldea, algo así me explicaba. Miren qué maravilla, sentado ahí, quemando cojoba, o sea, fumando de cierta manera, con todos los tótems. Miren qué maravilla, cómo se refleja la luz del sol a través del guano. Wow, esto es fantástico. Es un paisaje único ver todo el sol chocando contra esto. Wow. Vamos, Sony, que nos dejan botados. A pesar de que esto es un pantano, como se pueden dar cuenta, tienen creados estos caminos de madera. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Permiso. No coja sol. Tienen creadas estos pasillos, pasadizos de madera que te llevan a estar en todos estos sitios maravillosos, a tener toda esta cultura sin ensuciarte, sin el fango que es normal en las zonas pantanosas. Recuerda que estamos en la Ciénaga de Zapata. Ya estoy. Llego de
siento viajaba en el left. Con viajando ese capitán que más es Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás, capitán? Esto está en candela. Bueno, familia, ya llegamos de vuelta de la aldea Taína, de ir hasta atrás en el bote. Wow, esa sierra me está persiguiendo hoy. Espero que me escuches bien y si no, perdona. Ha sido un viaje maravilloso, se dieron cuenta, es breve. Estás ahí 45 minutos, pero te embarras de cultura, te embarras de cubanía, de la de verdad, de la de los inicios, te embarras de inicios. Esa sería la palabra. Como se dan cuenta, aquí están atracados todos los botes de este sitio. Les cuento. El precio de entrada por persona, los cubanos son 5 CUC. Tienes que esperar que se llene el barco. O sea, no puedes llegar tú y tu pareja, no sé, y juntos salir. Tiene que estar el barco lleno para que, por cuestiones de que tiene que ser rentable cada viaje, saben, el petróleo, etcétera, etcétera. Pero es un viaje maravilloso, una lancha súper segura, como se dan cuenta, bastante modernas para el contexto, ustedes saben, de Cuba. Me encanta, me encanta. Plan ahora, vamos a entrar. Vamos a hacer ahora la parte del zoológico, que tenemos animales autóctonos, endémicos de Cuba, el majuarí, tenemos cocodrilos, etcétera, etcétera, una cosa maravillosa. Y de ahí nos vamos entonces, pues como nos gusta, nosotros somos medio acuáticos, somos anfibios, nos vamos para la cueva de los peces, un lugar, un cenote, como les estaba diciendo al principio del video. Wow, qué bonito, como hay animales, me encanta la naturaleza. Oye, chiquitico, miren esto, familia, qué bonito. Oye, pero tú estás enano. Ay, Dios mío. Te vas para La Habana. Miren qué bonito. Y nada, ahora vamos para el zoológico. Ay, Dios mío, pero esto es un descarado. Esto es un vividor. Ay, está esa cosquita. Ay, miren esto. Estoy tocando un perro y viene un gallo. Bueno, si no sé, una gallina, qué sé yo. Oye, pórtate bien, pórtate bien. No, no me puedes seguir a hacer. Ay, mi madre, ese es el problema, que yo tengo suerte para los perros, miren. Nada, familia, vamos para el zoológico. Déjame ver si le compro algo de comer a este enano. Ahora te veo, espérate. Miren cuántas tortugas hay acá. Qué cosa más espectacular. Pero el plato fuerte, ¿dónde está el majuarí? El plato fuerte. No, me lo voy a comer. El plato fuerte es un majuarí, una de las especies de nuestro patrimonio. De nuestra fauna, mírenlo ahí, complicado, está bajo el agua, Anita lo asustó, mírenlo ahí, son de nuestras especies autóctonas, igual que la jutilla, anda por acá, wow, está escondida por ahí. Este es un sitio donde se puede de cierta manera ver animales bastante exclusivos. Bueno, familia, ya estamos en el interior del zoológico de acá, del criadero de cocodrilo. Como ya vieron, hay especies acá espectaculares como el majuarí, la jutilla, cosas que están, especies que están en peligro de extinción junto con Anita. Tenemos que protegerlas, no echarle pan, ¿sabes? Todas esas cosas importantes que se hacen a los animales. Por supuesto, todo esto por encima de la siena de Zapata. Hay un montón de mosquitos. De milagro en la cámara no me ha salido uno en el brazo. De hecho, ah, no, eso es un lunar. Es espectacular. Hoy se me va a gastar esa palabra. Estar sobre la siena de Zapata. ¿Qué fue eso? Algo ahí. Hay algo ahí, Sony. Mira a ver. ¿Tú crees que haya suelto cocodrilos aquí? Miren la sombra del camarógrafo. Ah, porque lo tienen amarrado. Pobrecito. Aguante así. Fuerte siempre para fuerte. Que no se vaya a mover. Ay, qué duro. Pobrecito, ¿no lo estará apretando mucho? No lo hace nada. Usted puede apretarlo todo lo que usted quiere, que eso no lo hace nada. Qué duro. Él trabaja 30 minutos solamente ahí. ¿Y qué le dan? ¿Comida especial? Se le da siempre los desperdicios, los mataderos de vaca, peces, cangrejos. No, se merece ahí. ¡Ay! ¿Aguante la cola? ¡Ay! No, la cola. La boquita no hay forma de que se zafe, ¿verdad? Y aquí, no, no. Ah. Ahora yo le doy un brazo. ¡Ay! Me está metiendo un pie. No, no, grite, no grite para que... Mira aquí, mire. Aquí. Está aguantado. Duro para afuera, duro sin miedo, como si fuera a arrancar la cabeza. Ellos son fuertes. Pobrecito tiene todo. Tranquilo, Felipe. Algún día escaparemos juntos. ¿Cómo animales? ¿Él no sufre haciendo eso? No, no.
Él trabaja solo 30 minutos, se le da el día de comer que tiene que comer y así. ¿Se está ganando la comida? Bueno, de cierta manera sí. Porque cada 30 minutos usted lo suelta. Lo cambio y tengo ahí para cambiar. Ah, ¿son varios? Sí, son varios. Ah. Y pueden ver cocodrilos más grandes ya directamente en su medio, no en su miedo, en su medio natural, sueltos, como deben vivir todos los animales. Miren qué cosa más impresionante. Dicen que el más grande que hay aquí mide 3.50, o sea, una cosa espeluznante que debe ser aterrorizante, pero bueno. Estos yo me imagino que estén sobre el metro, metro algo, ¿verdad? Mírenlos ahí, están ahí mirándome fríamente. Miren, aquí otro, miren en el agua uno. Bueno, misión cumplida. Tomamos el carro y nos vamos. Vamos a pasar un momento por Playa Larga, quiero enseñárselos. Y luego nos vamos ya a la cueva de los peces. El cierre, el postre delicioso de nuestro video. Vamos. Bueno, familia, ya es otro día. Sé que estamos en el mismo video, pero nos cambiamos de ropa. Ayer tuvimos una serie de percances que ya le estamos contando, me imagino, a través de este video y al final, que tuvimos que, en vez de seguir el mismo día, venir hoy. Pero bueno, ya estamos llegando a la cueva de los peces, un cenote, uno de los más altos de Cuba, como lo había dicho, maravilloso. Nos están asediando desde este canal. Miren esta maravilla. Andamos con Javi. Javi Influencer. Venimos. No, va. Me voy. Bueno. Ahí Dios. Me voy. Javi Pescado. Bueno, como se dieron cuenta, ¿cómo está el agua? ¿Está fría? Genial. Salada. Salada. Espectacular. Miren esto, miren la transparencia. ¿Vieron la transparencia? Y nada, vamos al agua. Espectacular. Familia, ya estamos dentro del agua. Realmente para la temporada que estamos en fin de año. El agua está deliciosa, una temperatura exquisita. Ojo, es agua salubre. Estamos cerca del mar. Esta es agua que viene desde el mar por debajo. No está tan salada como la parte de la costa, pero se le siente la sal, que eso es bueno si eres un nadador principiante porque te ayuda a flotar. En Guatacosta, el agua salada te ayuda un poco más a la flotabilidad. Está resbaloso. Hola, Eri, ¿cómo está el agua, mi hermano? Un momentico. El agua está deliciosa, como te estaba diciendo. Yo creo que sería mejor, dándoles consejos y tips de cómo venir a este lugar, venir con unos zapatos que evidentemente se van a mojar, van a sufrir daño, pero toda esta formación, como esto está cerca del mar, toda esta formación de dientes de perro es un poco complicado caminarla. El sitio está resbaloso, pero está espectacular. Como les decía, alrededor de 60 metros tiene este cenote de profundidad, uno de los más impresionantes y profundos de Cuba. Creo que es un sitio, si estás en esta zona de Cuba, obligatorio por su virginidad. Casi no hay nadie aquí, un par de turistas. Es un sitio bastante apartado, es un sitio que vas a respirar naturaleza. Me encanta desde ese punto de vista. Un agua cristalina, te estás bañando dentro de un espejo. Es espectacular. Tal vez la cámara, por sus limitaciones, no es capaz de ver lo que vemos nosotros. Pero está fuera de liga. ¡Ay, una cosa blanca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay!
se come aquí? Manita, bajo bala, Eri. Suelta, Eri. Ay, Eri, se come aquí, eso es un bicho. ¿Qué bicho? ¿Esa es la luz que tiene en la mano? Y ahora sí, mira, cosa. Ahora sí la vi, no eres tú. Ahora sí la vi, no eres tú. Ahora sí la vi, mira la hija, la mía. No sirvió. Mira, hazme la foto tú a mi Javi, ¿oíste? Te juro que me dieron hasta... No me gasté. Nuestro video comienza con Guamá. Espectacular. La verdad que la pasé súper bien. Además de que el paisaje, la experiencia, no, es que no tengo palabras. Pero tú te diste cuenta, cuando íbamos en la lancha, cómo parecía que íbamos volando. Literal. Las nubes, el arcoíris. No, y el cielo se reflejaba en el lago ese, pero perfectamente. Era una belleza. Y llegas a la aldea y realmente se respira el aire taíno ese, ¿eh? Que, como mismo tú decías en tu video, es la aldea más antigua conservada, ¿no? Ajá. Con las palabras autóctonas, con las esculturas de Rita Longa, esas maravillosas. Porque aunque están sobredimensionadas, como ya les dijimos, ajá, para magnificar la importancia de nuestros aborígenes, ¿no? Está espectacular la del hombre con el pato. A mí la que más me impresionó fue el hombre con el pato. El la pato que el hombre que está metido hasta aquí. El agua, sí. ¿No? Se pasó. No, sí, estaba buenísima. Y la de los niños jugando, yo me impresioné porque es como ño. Era como un deporte parecido al fútbol. ¿No? Y el ambiente que te lograron dentro de la aldea, dentro del el bohío principal, que se ve el sol entrando rojo así. Sí, sí. Una belleza. Coño, eso está fuera. Me encantó. Fuera de liga. Lo único que no me gustó es que fue demasiado rápido. Yo me hubiera quedado una hora más. Claro, no, a ver, es que te dicen, tienes 35 minutos. Oye, 35 minutos no me da tiempo a disfrutar. Transformarme. Me dieron ganas de ir y volver a virar. Sí. O sea, es que todo es un mismo video. Exactamente. Y luego venimos para acá, pasamos por Playa Larga, pero en Playa Larga estábamos en proceso de recuperación. Ajá. Entonces, eso no lo documentamos porque realmente no nos llamó la atención. Y llegamos aquí. Maravilla. Maravilla. Este contraste de el mar aquí afuera, el cenote aquí dentro, eso está maravilloso. La verdad. Cenote que también es agua salubre. No, y yo venía en plan dándome psicología, yo venía como que ya dale, disfruta la experiencia, pero no pude, me superó. Es que estás apencada por gusto. No es por gusto, es que los peces, es como, no sé. ¿Tú te das cuenta que los peces te tienen más miedo a ti que tú a ellos? Pero yo no controlo. Pero si tú le diste comida, son amiguitos tuyos. No. Y dice, esa gordita me da comida. Oye, qué gordita. Qué miedo, pero está interesante. Además, bueno, el hecho de que este lugar sea una cueva, tenga 70 metros de profundidad, esto me tiene a mí temblando. En el próximo video nos vamos a Punta Perdiz, que es ahorita para nosotros, pero va a ser tu próximo video. Vamos a bucear en un paraíso coralino. A lo mejor vemos un tiburón. O a lo mejor no me ven más. Tiburones que no son agresivos, el tiburón dama. Y nada, es un enganche para que esperes la semana que viene. No sé si veremos un tiburón. Yo no lo llamé por teléfono y el tiburón, puedes ir, tiburón sin. No, no, que el tiburón diga, ay no, mira, hoy no puedo ir. Y yo, ah, perfecto. Y nada, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Fue mucho, mucho, mucho. Demasiado. Mucho con demasiado. Nos vamos felices. Y disfrutamos, que es importante, que nunca disfrutamos. Sí, es verdad. ¿Eh? Disfrutamos. Mira esto, yo disfruto verla así porque me da una risa. Parezco ya.